Bien, es para nosotros una alegría informarles que ayer, jueves 18 de abril, el Consejo de Administración de la empresa municipal Sodecarsa ha decidido por unanimidad de todos los grupos políticos iniciar el proceso de compra del hotel El Alcázar de la Reina. Como ustedes saben, este hotel llevaba cerrado prácticamente unos cerca de 4 años. Una pena, hemos visto cómo se ha ido degradando el edificio y ha salido a pública subasta en 3 ocasiones. Salió en un principio por unos 600 millones de pesetas. Este edificio prácticamente tenía un valor de construcción de cerca de 1.000 millones de pesetas. En la primera subasta, digo, salió por 595 millones. Y en la última, pues una sociedad inmobiliaria es la que se ha quedado como dueña absoluta del hotel. Entonces esta sociedad se ha puesto en contacto con el ayuntamiento y hemos tenido unas conversaciones y en principio la oferta de compra al ayuntamiento comenzó pues siendo alta, teniendo en cuenta que esta empresa, esta sociedad inmobiliaria tenía un paquete de acreedores del orden de unos 450 millones de pesetas y pues tenía pensamiento de por lo menos recuperar una parte del dinero de sus pérdidas del orden de unos 200 millones. Al final hemos conseguido que por un precio de 150 millones de pesetas el hotel El Alcázar de la Reina pueda pasar a ser patrimonio público. Muchos de vosotros os preguntaréis que, bueno, ¿qué utilidad puede tener este edificio? Pues bueno, en primer lugar, está claro que puede tener una utilidad como hotel. Hotel que, dicho sea de paso, más que de lujo, debiera de ser, si así conseguimos que haya alguna empresa que se haga cargo, un hotel de un precio más asequible. Porque la oferta hotelera de Carmona es una oferta que oscila, tiene unos polos muy distantes. Está por un lado el Parador, que como saben ustedes, dentro de 8 o 9 meses se abrirá, y por otro lado, pues establecimiento de menor entidad. Hacía falta entonces una oferta hotelera intermedia y esa es la que puede cubrir el hotel Alcázar de la Reina. Pero también existen otras posibilidades. Existe la posibilidad de que se ubique en Carmona un colegio mayor de una prestigiosa universidad de este país. Existe también la posibilidad en última instancia de hacer apartamentos. Es decir, que esta inversión que el ayuntamiento hace de 150 millones de pesetas va a tener indudablemente una rentabilidad económica. Y por supuesto queremos que ante todo tenga una rentabilidad social. Tengan en cuenta que el desarrollo turístico de Carmona es una apuesta muy dura de este ayuntamiento. La prueba está en la primera inversión que hicimos en la compra del Palacio del Marqués de las Torres para hacer ahí un museo de la ciudad y un salón de convenciones, reuniones, de intercambios culturales, que Carmona tenga un museo, que Carmona tenga también infraestructura hotelera para alojar a la cantidad de turistas que vienen, dan una vuelta y se van, puede ser algo muy importante para el desarrollo turístico de nuestra ciudad. De esta manera, en lo que son las inversiones más importantes o más cuantiosas que el ayuntamiento está haciendo, se está intentando de atender los dos problemas prioritarios del pueblo. El primero, lógicamente, el problema del empleo, el problema del desarrollo económico. Consideramos que Carmona puede tener un desarrollo económico mayor del que tiene si conseguimos que la oferta turística aumente y si conseguimos que el desarrollo turístico sea mayor. Y el segundo problema prioritario, el problema de la vivienda con la compra de Itasa. Son las tres grandes inversiones que el ayuntamiento lleva hecha hasta ahora, es decir, la compra de la Casa Palacio del Marqués de las Torres, que nos costó 80 millones de pesetas, la compra de los terrenos de Itasa, que nos costó 85 millones de pesetas, y la compra del Hotel El Alcázar de la Reina por 150 millones de pesetas. Todas estas inversiones tienen, digamos, una función social, pero también tienen una función de rentabilidad económica. Nosotros esperamos que tanto el desarrollo turístico de la ciudad como la construcción de viviendas, pues vengan lógicamente a mejorar la calidad de vida de los carmonenses, que ese es el objetivo prioritario que tenemos todos los grupos políticos que ahora mismo estamos en el ayuntamiento representando a todos ustedes. De modo que esa es la noticia, la damos con mucha satisfacción. Reitero que es una iniciativa tomada por unanimidad, por consenso de todos los grupos políticos, porque en definitiva es una ocasión, me refiero en este caso concreto al Hotel Alcázar de la Reina, que un edificio valorado en unos 1.000 millones de pesetas lo podamos conseguir por 150 millones.